No, pues muy sencillo. Tú vas a Instagram y pones una historia en cuestión en la que te tienen que dar a elegir entre dos cosas de, pues de One Piece. Y ya de ahí, pues tú las publicas y decides entre una de ellas. Normalmente te suelen meter en apuros, otras veces son divertidas. Bueno, hay un poquito de todo, pues como veréis en este vídeo. Pero, ¿qué dices? Bueno, da igual. Buenos días, Nakamas. Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo Elecciones de Nakamas. Esa sección que ya sabéis que me gusta traeros muy de vez en cuando. No creo que sea una sección que muele tanto como para ta 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 ta, súper constante, como un pir, por ejemplo. Pero sí que considero que de vez en cuando es interesante y divertido, ¿no? Que no sea algo repetitivo, pero ocasional. Y bueno, muchos de los Nakamas que estáis aquí no sabréis en qué consiste, así que el Quinto del Futuro os la explico. Mikel Zurutuza estrena este videito con la siguiente cuestión: ¿que Luffy muera al final o que nunca muera? Bueno, con que nunca muera, intuyo que es durante la serie. O sea, luego ya, pues cuando le toque, pues al, para el otro barrio, a tomar por culo. Siguiente. En este caso, en One Piece, no veo la necesidad de que Luffy tenga que morir al final de la serie. O sea, no me decepcionaría si muriese o no. Puede pasar cualquier cosa. Y si muere, también tendría sus justificaciones, pues como lo de que ha estado viviendo con el veneno prácticamente hasta el punto de hacerse inmune a él. Las hormonas de Ivankov, el guiar secando. Es decir, tiene cosas que la cortan la vida y sí que al final de la serie puede repercutir sobre su propia vida. Pero para mí, no veo necesario que muera. Mi respuesta a si prefiero que muera o no, realmente sería que no. Pero eso, que si pasase una de las dos no me importaría. Pero a lo que quiero llegar es que no creo que sea necesaria una muerte. No es como Gold Roger, que tuvo que sacrificarse, bueno, que aparte de que iba a morir igual igual. Roger se sacrificó para dar pie pues a la nueva era, abrir una nueva era a raíz de la búsqueda del tesoro del One Piece, ese tesoro teóricamente de Roger. Entonces esa muerte, pues claro, dio inicio a una nueva era. Sin embargo, Luffy teóricamente va a cerrar todo, va a dejar todo bien cerradito y un mundo muy feliz. Entonces no tiene que sacrificarse para crear una nueva era. Eso en principio. Entonces para mí prefiero que siga vivito y coleando hasta que el destino quiere que le llegue la hora de mandarse a Roma por culo. Hold My Beer dice, ¿y no hará así Onekoma Musi? Pues bueno, entre los dos, los cuales son Minks que me gustan bastante. Si tuviera que quedarme con uno de los dos, a mí me gusta más Nekoma Musi. Al igual que yo creo que a la gran mayoría del fandom nos gustan los dos, pero para mí creo que la mayoría nos decantamos un poco por el lado de Nekoma Musi al ser alguien más activo, más enérgico, digamos. Y que bueno, por ejemplo, se puede ver en el último capítulo de manga, cuidado spoilers, cuando finalmente vemos cómo pues anda por ahí por Wano, como esa sonrisita, así como mostrándose un poco confiado y tal. Yo creo que Inuarashi si lo habría hecho de otra manera más calmada, o sea, como que Nekoma Musi da pie a dar situaciones más épicas. Entonces, a mí me gusta más Nekoma Musi. Eso sí, Inuarashi si también me flipa como personaje porque se le ve que es un tío, aparte de fuerte, muy inteligente. De hecho, más que Nekoma Musi para mí. La muerte de Ezu o la de Barba Blanca. Shirohige-sama. Realmente yo es que mirándolo desde el punto más de que afecta a la serie, a mí me gustó más la muerte de Shirohige, o sea, la de Ace, además de ser un poquito forzada, porque es como, a ver, o sea, ya después de toda la guerra de Marineford y toda la parafernalia que se ha montado para salvar al puto Ace, coge de repente y por un poquito de orgullo, que bueno, es verdad que en eso estuvo un buen guiño a Roger, que veríamos más adelante, eso de que nunca se giraba, nunca escapaba y no sé qué, ahí con Ace estuvo la referencia. Eso es cierto, pero dio mucha rabia ver cómo después de todo Marineford, que por fin se escapa, parece que van a salir, de repente se gira y un puño ya Ace va perdiendo y de repente le atraviesa todo el pechaco. Pues hombre, dio un poquito de rabia. Quiero decir que da un poquito de rabia en comparación con la de Shirohige, pues que fue como, venga, escapad todos que yo me quedo aquí repartiendo hostias a Kurohige, a Kaino, a no sé qué, escapad, escapad. O sea, es como muy diferentes. Y luego, claro, una es verdad que marcó el cambio de era de Luffy, que es la muerte de Ace, obviamente es muy importante, pero la de Shirohige marcó el cambio de era absoluto, donde los Yonko ya empezaban a coger más poder porque se quitaba Shirohige, donde el mundo se empieza a desbalancear. O sea, a niveles generales, obviamente la de Shirohige es mucho más importante y a mí realmente me parece la muerte más épica, junto a la de Kozuki Oden, de todo el manga y anime. Entonces, yo me quedo con la de Shirohige. ¿Que el One Piece sea la amistad o que Foxy sea el próximo rey de los piratas? Pues fíjate, Nagama, que preferiría, y lo digo muy en serio, que Foxy fuera el próximo rey de los piratas. Porque bueno, que Foxy sea el rey de los piratas no implica que más adelante Luffy pueda serlo, eso para empezar. Y sin embargo, One Piece, teóricamente, solo hay uno, y que sea la puta amistad, o sea, me dan ganas de partir un bate contra la pared.
Y realmente, a ver, es que tirando ya a memes, a no sé qué, o sea, un poco mundo risas ya y troleos, que Foxy fuese el rey de los piratas, o sea, todo el mundo pensando en Luffy, seguro, como mucho Kurohige antes que Luffy. Después de estar pensando eso, de repente cogemos, llega Luffy a Laugh Tale y ya está Foxy ahí con el One Piece, ¿sabes? Y creo que eso sería más gracioso a modo de troleo y que, aunque las dos sean una puta mierda de opciones, la comunidad acabaría sabiendo aceptarlo, ¿vale? Lo de que el One Piece sean los sueños sería como típico final de anime largo o manga largo que de repente el final es un puto truño. Pues es que con One Piece, o sea, si fuera la amistad, vale, que la amistad es muy importante en One Piece, pero es que no puede ser el One Piece la amistad. O sea, ¿qué mierda es esa? Ni de coña. Yo me quedo con Foxy y Rey Pirata. Como villano, ¿a quién prefieres? ¿Doflamingo o Katakuri? A ver, es que Katakuri no es villano. O sea, villano es alguien pues que hace cosas malas, con mucha crueldad, fines malvados, es decir, Doflamingo. Entonces, entre estos dos, pues como villano, obviamente me quedo con Doflamingo, no solo porque Katakuri no lo sea, sino porque Doflamingo, visto hasta todo lo que ha habido hoy en One Piece, es el mejor villano de One Piece, casi objetivamente hablando. Sin embargo, a modo de rival u oponente, enemigo, en ese caso ya pueden jugar papel los dos, tanto Doflamingo como Katakuri. Y ahí creo, sinceramente, que Katakuri le supera con creces a Luffy, porque si algo tiene que hacer un rival, aparte de ponerte en problemas, es hacer que tú mismo consigas superarte solo con el fin de ganarle. Y Luffy, en cuanto hizo la cuarta marcha, tenía a Doflamingo ganadísimo. O sea, es verdad pues que Doflamingo consiguió aguantar hasta que Luffy se quedase sin haki, pero luego ya cuando lo recuperó otra vez, volvió la paliza. O sea, realmente una vez está activada la cuarta marcha, a Doflamingo le quedaban las horas contadas. Sin embargo, Katakuri era mejor todo el rato que Luffy. Incluso cuando acabó el combate, para mí Katakuri seguía siendo más fuerte que Luffy, a pesar de que fuera Luffy quien más o menos había ganado. Entonces creo que a nivel rival enemigo, Katakuri es el mejor que ha tenido en toda la serie Luffy. Ahí con Rob Lucci también. Lo que pasa es que con Katakuri se vio obligado a mejorar en el propio combate, desarrollar el haki de observación, la nueva forma de la cuarta marcha. Con Lucci fue más sacar fuerzas de flaqueza de lo que ya tenía. Entonces, para mí, como mejor rival, Katakuri. Mejor villano, Doflamingo. ¿Dejar One Piece ahora o nunca haberlo leído? Hombre, si nunca haberlo leído implica no haber vivido todas las cosas que he vivido gracias a One Piece, pues prefiero joderme a muerte, dejarlo ahora, dejar YouTube y dejar todo, porque ya dejo de ver One Piece, y quedarme como he vivido hasta ahora, pero a partir de ahora sin One Piece, que obviamente sería una putada terrible, pero prefiero eso a no haber vivido nada de lo que he vivido gracias a One Piece. O sea, eventos, nakamas por la calle, amistades que he hecho, youtubers también, pues que son amistades ahora, o sea, un huevo de cosas que son gracias a One Piece en realidad. Entonces, es que no podría quitarme del pasado One Piece, ni de coña, me lo quito del futuro. ¿Que Oden esté vivo o que Shanks sea malo? Pues bueno, pues aquí estamos ante dos de las cosas que más me joderían de todo One Piece. Que Shanks sea malo, que la persona que ha iniciado a Luffy, que le ha dado el sombrero, que ha iniciado todo One Piece prácticamente, sea malo, de repente, esa inspiración de Luffy sea malvada. O que Oden, uno de los personajes históricamente hablando probablemente más importantes de la serie, esté vivo cuando su muerte fue también una referencia importante para lo que es ahora Wano, y Wano, quieras o no, cara al mundo en un futuro. Creo que son dos de las peores cosas que podrían pasar. Es más, la muerte de Oden, para mí, que ahora digan que está vivo, se acercaría bastante a decir que Roger estuviera vivo ahora. Obviamente hay un poco de diferencia, pues porque Roger es el puto Roger. Pero Oden realmente es que si siguiera vivo ahora, las cosas cambiarían mucho. A positivo para nosotros, pero cambiarían mucho. Porque claro, recordemos que Oden conoce el lenguaje de los Poneglyph. Oden sabe cosas del siglo vacío. Oden vio cosas que seguramente Toki le explicó del pasado y probablemente del futuro, que de alguna forma seguramente podía haber cosas en el futuro también. Entonces, entre que Oden estuviera vivo o Shanks sea malo, es que las dos son de las peores cosas que me podéis poner para comparar, de verdad. Pero yo creo que me quedaría con que Shanks sea malo. Eso sí, lo digo con un nudo en el estómago, porque es que obviamente ni lo veo probable ni quiero, pero es que no quiero ninguna de las dos. Entonces, para mí, es que después de ver una muerte tan increíble y tan épica y honorífica como ha sido la de Oden, es que no puede estar vivo ahora de repente. O sea, mira que Oda tiene historial con estas cosas, pero cuando mata a alguien así, lo ha matado de verdad. O sea, Ace, Shirohige, Roger, Oden, ¿vale? Entonces me quedo con que Shanks sea malvado, pero uff. ¿Una tarde con Franky, Usopp y Zoro o una noche con Nami, Carrot y Robin? A ver, si en la noche me garantizas que va a haber diversión, me quedo con la noche.
si no me garantizas nada, prefiero garantizarme las risas con los otros tres durante una tarde tomando mucho sake. ¿Que muera Marco o que muera de Komamushi en la guerra de Wano? Es que sinceramente veo muy probable que mueran los dos, eso para empezar. Pero si tuviera que preferir que muera uno, realmente me quedaría con que muera Marco, ojo a esto, porque a mí Marco me flipa como personaje y creo que jodería mucho ver una muerte, pero eso también aportaría dureza a la serie y momentos tristes y épicos a la vez. Pero, al igual que comenté en un directo de hace un par de días, me gustaría ver cómo, claro, si Marco muere, la tierra que protegía a Marco era la tierra que anteriormente protegía a Shirohige. Pero claro, se quedó muerto Shirohige, entonces se quedó desprotegida la tierra. Fue Marco a protegerla y ahora si muere Marco vuelve a estar desprotegida, la tierra natal de Shirohige. Entonces, ¿qué pasaría? Iría Luffy y como rey de los piratas, emperador, futuro rey de los piratas o lo que queráis, iría ahí, pondría su banderita y oficialmente sería tierra protegida por Luffy. Entonces me gustaría bastante eso. Luego, por otro lado, bueno, Nekomamushi también veo posible que muera y de esta manera solo quedaría un gobernante en Zou. Pero me gusta cómo está distribuido eso de que durante el día gobiernan unos y durante la noche otros, y creo que no estaría mal que se quedase así. Entonces, para mí, veo más probable y más lógico para la serie que muera Marco. ¿Ser un tontata o ser uno de la raza de Oars? Hombre, teniendo en cuenta que soy bastante tonto, estoy más cerca de ser un tontata, así que me quedo con ellos. Y aparte pueden infiltrarse por muchos sitios. Y para terminar, lo siguiente. Que haya una saga de Elbaf o que haya una saga del ejército revolucionario. Bueno, es que lo que yo creo que va a haber es lo que a mí me gustaría que hubiera realmente. Y es que va a haber una saga de Elbaf y no va a haber una saga exclusivamente del ejército revolucionario, sino que van a participar en una saga donde van a tener mucha importancia, pero no va a ser el arco del ejército revolucionario. Entonces, claro, yo prefiero que Elbaf tenga un arco donde se desarrolle, donde nos cuenten secretos que seguramente hay, porque eso de que haya un árbol que se llama el árbol Adam, eso de que no se sabe dónde está el cuarto Ruth Poneglyph, eso de que Luffy tiene en la flota a una división que son gigantes. Entonces, claro, hay muchas cosas que se pueden llevar a Elbaf. Sin embargo, con el ejército revolucionario preferiría que participen en un arco, o sea, la guerra final o momentos previos o lo que sea, aparezca Sabo, Dragon y toda la compañía y hagan pues como una alianza, algo momentáneo con Luffy pues para llevar a cabo pues todo lo que haya que hacer. Pero no que sea el arco de los ejércitos revolucionarios, sino el arco de la guerra final junto al ejército revolucionario. Y bueno, Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este Lecciones de Nakamas. Espero que os haya gustado. Os recuerdo, Nakamas, que os suscribáis a mi canal si os gusta mi contenidito. Por lo demás, recordaros que sois simplemente la hostia. No sé, me apetecía decirlo. Os quiero muchísimo, Nakamas. Pero os tengo aquí en el cocoro. Eso me ha picado. También regaladme un likecito si os ha gustado el vídeo. Y nada más, nos vemos prontito con más vídeos y directos en el YouTube morado. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.